Muy buenas tardes, tengan todos. Bueno, buenas tardes para Costa Rica, buenas noches para otros países que yo sé que nos ven en horas de la noche desde acá. Eh, países ya nos están viendo de algunos países como Estados Unidos, diferentes estados de Estados Unidos, Argentina, desde Perú, desde Uruguay, desde Guatemala. Así es que me siento sumamente contenta de que este espacio ya cada vez llega a más lugares y a más personas. Que, con siempre información, como siempre les digo, eh, innovadora, de actualidad y de inclusión. Soy Yolanda Trejos, la conductora y productora de Aula Abierta, este espacio que se transmite por la multiplataforma Voces por Media Calle. Así es que bienvenidos a un programa más. Hoy con la sección... Que desde el año pasado les conté que íbamos a tener una sección diferente, y esta es la segunda sección que, eh, que tendremos a la que llamamos Docentes que Inspiran. Y también con una invitada de lujo que estoy feliz que ya pronto va a estar con nosotros de que esté con nosotros qué docentes que inspiran bueno docentes que inspiran es un homenaje a docentes destacados desde de, en este momento lo hemos hecho con docentes de nuestro país pero también en algún momento puede ser que también podamos destacar algún docente desde otro lado del mundo que 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 sea propicio para darlo a conocer en este espacio. Este espacio busca dar a conocer historias inspiradoras de docentes que de una u otra forma están dejando huella con su labor. Es un espacio también para reconocer la labor docente en la sociedad, ver sobre todo el lado humano del docente, el lado humano y singular del docente. El objetivo es reconocer a quienes están realizando una labor inspiradora, que es, ha servido de ejemplo no solamente para sus estudiantes, sino también para otros docentes que quieran emularla. Es un reconocimiento a docentes que inspiran por elementos comunes como su amor por la docencia, su compromiso y su disposición, su deseo de aprender y compartir. Y es que yéndome por ahí cuando yo este, quise darle el nombre a este espacio de docentes que inspiran, qué lindo este ver cómo la palabra inspirar eh, conlleva tantas cosas que realmente decir que en esta sección vamos a tener a un docente que inspira realmente es un reconocimiento a alguien que realmente lo está haciendo porque inspirar es infundir, inspirar es Oigan qué lindo esto que me encontré, hacer nacer en el otro, hacer nacer en el otro. Inspirar es hacer que el otro encuentre un motivo, una motivación. Y algo lindísimo, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, ilumina, es iluminar el entendimiento de alguien para mover su voluntad. Así es que un docente que hace todo esto, por supuesto, que es un docente inspirador. Y por eso les decía... Que hoy tenemos una invitada de lujo en este espacio, que la voy a traer de inmediato con nosotros. <laughs> buenas tardes, Cata. Hola, buenas tardes, Yoli. Buenas soy, noches para mí. Buenas noches. Cata nos acompaña. Bueno, ahorita nos va a, a, a contar, pero nos acompaña desde Indiana, ¿verdad? Uh -huh. Allá son las que, Cata, 8, 9, 8 de la noche. Son las 7 y 4 minutos. Ah, 7, ok. Entonces, sí, pero igual buenas noches. Eh, bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Estoy eh, contentísima. Vamos a pasar un rato lindísimo con, con Catalina. Uh -huh. Y bueno, antes de empezar, voy a presentárselas. Catalina Soto Palma es su nombre de pila, eh, conocida después, ahora ella nos va a contar un poco como Catalina Alfaro y conocida por todos nosotros como la profe Cata. Uh -huh. Ella es licenciada en primero y segundo ciclo, es licenciada en educación preescolar. Es certificada a nivel internacional en disciplina positiva para la familia y certificada también en disciplina positiva en el salón de clases. Ella ya tiene 20 años de experiencia y es la creadora de la página La Profecata Asesorías Educativas. Así es que ella uh -huh. es nuestra invitada de hoy para este espacio tan especial que, como les decía ahora, eh, se las trae, ¿verdad? Porque decir que un docente inspira, qué lindo, es, uh -huh. es realmente muchas cosas. Y para comenzar entonces, Cata, eh, cuéntenos, ¿quién es la profe Cata, como persona y como docente? Un poquito de cada cosa. Bueno, la profe Cata, como persona. Eh, para todos mis amigos y mis familiares y la gente que me quiere, yo soy Cata, ¿verdad? Eh, soy una persona... Pienso que una persona muy alegre, muy activa, como decimos en Costa Rica, muy bombeta. Me encanta la el bombeta. Pura vida. Sí, lo tengo como en las venas, ¿verdad? Eh, como docente, puedo decir que soy ap apasionada de mi trabajo, eh, lo, lo amo muchísimo. Eh, es algo que uno no deja de aprender absolutamente todos los días del mundo, ¿verdad? Y yo creo que la vida no me pudo dar una mejor profesión que, que ser docente. Sí, así es. Bueno, cuéntanos un poquito, Cata, ¿es costarricense? Bueno, ya lo dijo, Era estica por razones eh, de su vida eh, se fue a vivir a Estados Unidos, pero sí trabajó mucho tiempo acá en Costa Rica, empezó acá. Este, No sé si ¿qué más quieras contarnos un poquito más como de referencia tuya antes de empezar ya con... Yo fui docente en Costa Rica por 16 años. Uh -huh. Fui interina muchísimos años, eh, anduve en miles de escuelas en Costa Rica, sin embargo Dios fue tan bueno que en mis 12 años que fui interina nunca me faltó el trabajo, ¿verdad? A pesar de que tuve nombramientos, eh, como cuando fui compañera tuya, yo lideré dos ¿Sí? años, ¿verdad? No, no pero, también, pero también tuve nombramientos de un mes, de tres días y cosas de ese tipo, ahora Yo al igual que muchos docentes empecé de esa manera y me costó muchísimos años alcanzar la, la propiedad, pero bueno. Bendito Dios, la conseguí en eh, la escuela eh, Francisco Sejo, en La Sabana. Es una escuela uh -huh. chiquititita que es patrimonio, que está en La Sabana. Este, ahí fui, eh, estuve mis últimos tres años antes de venirme para acá. Eh, y eso es parte de la historia de mi nombre, ¿verdad? Este, yo me casé con, con un Gringotico, ¿verdad? Le digo yo a mi esposo paqueteado, porque mi esposo es es estadounidense, él no es nacido acá, pero su familia es costarricense y él es más tico que el gallo pinto, ¿verdad? Y cuando yo me muevo para acá y nos casamos y de todo, este, y yo hago todos mis papeles de residencia y posteriormente la ciudadanía americana, ya por una cuestión de tradición yo opto el, el apellido de él, ¿verdad? Entonces, al final ahora soy Catalina Alfaro. Aquí en los Estados Unidos, pero en Costa Rica sigo siendo Catalina Soto Palma. Así es. Y ya tengo cuatro uh -huh. años de ser docente aquí para un total de 20 años. Uh -huh. Bueno, y como lo decía Cata, nos conocimos hace ya algunos añillos, ¿verdad? Tuve la oportunidad de que fuéramos compañeras de trabajo en una escuela en, en Heredia, en uh -huh. Costa Rica, y esa es la razón por la que ella está hoy acá, porque desde que la conocí, pude percibir en ella esa docente que inspira uh -huh. y, y eso es un poco lo que queremos compartir hoy eh, este tema y vamos a comenzar Cata con un juego de palabras vamos a, a comenzar okay. con un juego de palabras yo tengo varias palabras para vos relacionadas con la docencia y yo quiero no que me digas una definición de lo que es cada una sino lo que te inspira esa palabra en unas pocas palabras puede ser en una puede ser en dos verdad pero algo muy breve y así como, como seguido, lo que te inspiran las palabras que te voy a decir. Estamos, okay. listo. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Docencia. Eh, mi razón de ser. Alumnos. o uh, mi motivación todos los días. Aprendizaje. Eh, cada segundo. Innovar. Innovar. Wow. Eh, crear cosas nuevas, diferentes. Motivación. Algo en lo que debemos trabajar constantemente. Valores. O son parte de la docencia siempre. Tienen que estar ahí en el aula siempre. Compromiso. El compromiso es, es una responsabilidad. Así lo veo yo. Como en el momento en que te comprometes a algo, ya tienes que ser responsable de eso. Apoyos. Apoyos es eh, algo que todas las personas necesitamos siempre, en, en muchas cosas. Siempre si hay que pedir ayuda, hagámoslo. O pedir apoyo, hagámoslo. Habilidades. Las habilidades eh, se consiguen o se pueden practicar con, por medio de la disciplina, pienso yo. Uh -huh. Competencias. Competencias son parte del que hacer este, docente también. Derechos. Todas las personas tenemos derechos, los niños en primer lugar y nosotros también como adultos. Actividad. Actividad. Y pues todo eso que nos da vida, ¿verdad? Constantemente. Uh -huh. Metodologías. Miles. <laughs> Miles en el aula y en la vida también. <laughs> Herramientas. Parte del quehacer docente. Indispensable. Hábitos. Eh, se deben construir diariamente los hábitos. Actitud. Forma de enfrentar lo que tienes en el momento. Uh -huh. Emociones. Uf, las emociones están siempre ahí a flor de piel. Yo creo que es parte natural del ser humano. Uh -huh. Esta palabra a mí me encanta. Yo la uso mucho. Conexión. Ah. Es básico, básico, entre el alumno, el maestro y la familia. Empatía. Empatía. El, yo la empatía siempre hago como un clic. Es ese clic, ¿verdad?, que tienes con otra persona, de poder ponerte en sus zapatos y entender lo que está pasando, ir más allá de lo que es de frente. Interés. Interés es algo que le hemos de mostrar a los niños siempre. Escucha. Uh, un hábito que a muchos se nos dificulta a veces, sí. Asertividad. Asertividad. También es un hábito que debemos practicar constantemente, porque no siempre somos asertivos. Uh -huh. Padres de familia. Oh, la mano izquierda, derecha y todo de uno como maestro. Y la última de esta parte, inspirar. Inspirar. Yo creo que es la como vos decías es esa capacidad de poder sin uno pensarlo eh, lograr que otra persona haga algo, ¿verdad? Porque está motivado de lo que está de lo que está viendo. Así es. Bueno, Cata. Entonces, para empezar un poquito a abrir este tema tan lindo que bueno hay mucho de qué hablar y ahí sobre la marcha vamos a ir conociendo más un poco. ¿Cuáles son, cuáles crees vos que son algunas características que debe tener un docente para inspirar? Porque lo ideal sería que todos los docentes inspiraran, pero tal vez no todos. <laughs> Entonces es. de eso se trata, ¿Cuáles, ¿cuáles serían esas características que un docente diga, mira, sí, y, y eso es algo que yo puedo hacer, no lo he hecho porque tal vez no, no lo veía necesario, pero ¿verdad? ¿Cuáles como las principales? Yo siento que eso es como eso está como innato. Los, yo siento que los niños ellos te, te sienten, te perciben, verdad. Entonces si vos llegas al aula con una buena actitud, con deseos de trabajar, contento y tienes un ambiente cálido y todo, los niños van a inspirar eso y van a tener, perdón, van a sentir eso y más que todo se van a sentir seguros, verdad. Entonces para mí eso es súper básico que los niños sientan el salón de clases como un lugar seguro para ellos, verdad. Y, y muchas veces ese es su único lugar seguro. El lugar, tal vez apareciera algo este como loco de decir, pero muchas veces el salón de clases es más seguro que su propia casa, ¿verdad? Claro. Entonces, si yo estoy en un salón de clases que me hace sentir confortable, en el que yo estoy seguro, que tengo confianza con mis compañeros, que tengo confianza con mi maestra, ¿verdad? Eso me va a ayudar a mí a muchas cosas, ¿verdad? Entonces, el maestro tiene que tener la capacidad de crear ese ambiente seguro en su salón de clases, ¿verdad? Yo siempre decía a los chicos que el salón de clases era nuestra pequeña familia. Uh -huh. Para mí eso es otra cosa también, porque yo les decía a ellos que ellos eh, pasaban muchas veces más horas con la maestra y sus compañeros que con algunos miembros de su familia, ¿verdad? Entonces, obviamente yo quiero que mi salón de clases sea un lugar donde mis alumnos quieran ir todos los días y estar ahí, ¿verdad? Entonces, el maestro tiene que tener siempre esa actitud positiva, tiene que amar mucho su trabajo. Yo no digo de que, de que todos los días tenga que amanecer, este, la cosa es perfecta, el color de rosa y no pasa nada porque todos tenemos nuestras situaciones, ¿verdad? Claro. Pero tratar de no reflejar eso en los niños, ¿verdad? Eh, otra cosa súper importante es que puedes hablar todo lo que quieras, pero los niños, ellos se llevan lo que ven, ¿verdad? Entonces... El ejemplo. Exacto. Entonces, si vos sos ese maestro que... Le sonrió, les cerró un ojo, les dio un abrazo, los escuchó. En, los niños que siempre tienen historias que contarte, ¿verdad? Pero si vos claro. sos de, ay, se vaya siete, se vaya siete, se después, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ellos no van a, ellos no van a sentir ese ambiente familiar, ni, ni te van a sentir como un cercano. Pero si vos sos es ese maestro que sacó dos segundos de tu tiempo, tres para escucharlos, alguna historia que ellos tienen y todo eso, ¿verdad? Claro. Este. Yo siento que eso es muy importante para ellos. Yo sé que en el salón de clases la dinámica muchas veces no se presta o estamos todos ahí como en una carrera, ¿verdad? Pero si no tenemos tiempo, por lo menos le podemos decir al niño, vea mi amor, en este momento yo no te puedo escuchar, pero ¿qué te parece si conversamos en el recreo? Algo, ¿verdad? Este, ese tipo de cosas hace que los niños pues estén contentos y, y estén seguros, ¿verdad? Entonces, yo a veces siento que el asunto de inspirar es una cosa... Más que todo se construye con el ejemplo, ¿verdad? Con lo, que, con lo que haces todos los días y con ese tipo de cosas tan simples que parecen simples y no las son, ¿verdad? Un sí. buenos días, eh, un abracito, por estar atención a las cosas que le gustan. Entonces sabemos que hay un estudiante que todo el tiempo está hablando de cómics, qué sé yo. Preguntarle un día, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Cuál cómics viste? ¿Cuál estás viendo en la televisión, ¿verdad? Y ellos se sienten importantes, ¿verdad? Mira, la maestra me está poniendo atención. Ya sabe las cosas que me gustan, ¿verdad? Este, y yo creo que es algo innato en el ser humano ahora que todos queremos ser tomados en cuenta, ¿verdad? Y todos queremos claro. que nos escuchen. Y muchas veces pensamos que los niños, por ser niños, sus cosas no son importantes o, o no es necesario que ponerles atención para qué y todo. Y, y ya uno, cuando es adulto, ahora después de muchos años, sabe, ¿verdad?, que hay muchas cosas que se le quedan a uno eh, ahí. Yo siempre recuerdo una maestra mía de la escuela que yo no yo nunca sé por qué pasó eso todavía, ¿verdad? Pero ella me llevó a tomarme una mora en leche y una torta de carne en el mercado de Alajuela. Lo que digo es que yo no sé cómo me sacó de la escuela, o sea, no sé por qué yo estaba con la niña en el mercado. Ahora la habían acusado y lo demandado. Pero, pero esa cosa... O sea, a mí eso no se me olvida lo más mínimo y era porque cuando yo estaba en sexto grado, Yoli, yo era muy tremenda. <laughs> era, y yo me imagino que es que la niña quería hacer como conexión, ¿verdad? hablando de conexión, conexión claro. conmigo o algo. Entonces ella sacó un rato para para pasar tiempo conmigo y después de ahí muchas cosas cambiaron porque yo dije yo soy importante para esta persona, ¿verdad? Entonces pues ahora no podemos llevar a los niños a, 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 así, ¿verdad? Así porque así. Pero yo el otro día en un blog que yo tengo, que yo escribo como parte de las cosas que me gusta hacer de la profe Cata, y yo, había algo que yo ponía ahí que decía: inventen, inventen, inventen. Y a lo que me refería es que aprove, a, a, aprovechense de todas esas cosas que ustedes ven en el aula. Yo soy muy cafetera y siempre estaba tomando café en el aula y los niños empezaron a decirme que ellos querían: profe, ¿por qué no nos invita a un café? Uy, qué rico, huele a café, ¿verdad? Entonces un día yo les dije. A usted les gusta tomar café, sí, claro. Entonces ya les pregunté a todos, sí, claro, queremos tomar café. Entonces yo les dije, tía, sí, hagamos un café el viernes. Yo traigo el coffee maker, aquí lo chorneamos y, y traemos pan con queso ahí. Y me decían, pero profe, pero por qué, ¿qué estamos celebrando? Nada, simplemente vamos a pasar un rato ahí de camaradería. Porque vale. yo noté que ellos querían eso, ¿verdad? Entonces, este, lo hicimos. Eso no se todo. llama conexión, precisamente. Y, y es y, y perdona digamos todas las palabras que anteriormente te pregunté por eso tienen y que las describiste muy bien tienen que ver con las con las cosas que un docente que inspira es consciente de que tiene que hacer el uso de herramientas, el uso de apoyos, el, el, de, el utilizar diversas metodologías, la empatía con el estudiante como esa, ¿verdad? El saber escucharlo, eh, eh, todas esas cosas que muchos hacemos y, y me incluyo, eh, casi que sin darnos cuenta porque Exacto. es parte de nosotros, uh -huh. pero hay otros que tal vez no lo están haciendo. Y puedes decir, sí, mira, es. Rita Pearson, no sé si has oído hablar de Rita Pearson, es una educadora estadounidense, ya murió. Eh, yo la sigo mucho a ella porque me encanta. Ella daba charlas, seminarios y todos eh, eh, siempre, y siempre hablaba de esa palabra de la conexión, porque ella decía que la conexión es vital entre los alumnos y el docente. Eh, y ella de, tenía una frase muy linda que decía: todo niño necesita un campeón, y se refería al campeón como al docente. Una Ajá. persona, que sea quien los inspire, ¿verdad? Y ella eh, tiene cosas lindísimas que son las que, eh, digamos, para mí, una docente que inspira es ella. Eh, inspira montones e inspira a quien a sus a sus alumnos a otros docentes porque ella, ella decía eh, que una vez una compañera le dijo a mí no me pagan para querer a mis estudiantes. Y ella le dijo: ¡Wow! Eh, tú, algo así como tu ciclo escolar va a ser muy largo, <laughs> ¿verdad? Porque eh, si uno no está contento, si uno no está feliz donde está, eh, ¿verdad? Y, y es parte de las cosas que ella decía. Eh, eh, ella decía que hablaba de la conexión, de la importancia de conocer al alumno, de todas estas cosas que son las, la, lo que hace la diferencia entre un docente que inspire y, e inspire por lo que vos decías, porque nuestros alumnos. No leen, por decirlo de alguna manera. Ellos saben si usted hoy llegó contento, si está triste, si está enojado. Si, como decimos acá, si, si hoy la niña me dio pelota o no me dio pelota, se me ignoró en toda la clase, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y es parte de lo, de lo que. Entonces, Cata, ¿cuál es? Eh, hablando, bueno, ya vimos algunas características importantes y que, y que no son nada del otro mundo. Yo creo que toda, todos lo tenemos. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Uh -huh. ¿Qué inspira a un docente para inspirar a usted? A la profe Cata, ¿qué la inspira ser una docente que inspire? Yo, mi inspiración número uno es siempre ver a mis niños crecer, ¿verdad? Porque yo siempre... Para mí, a ver, y bueno, las, las, todos, todas nosotras como docentes nos identificamos mucho en eso, de que a veces soltamos una lagrimita y todo cuando vemos un niño, con cosas que parecen muy simples, ¿verdad? Pero, por claro. ejemplo, tengo un niño aquí ahorita que, que lo vi a principio de año pintando así, ¿verdad? A lo loco, y, y ni siquiera agarraba bien el crayón y sus, sus trazos eran casi ni se veían porque él no tenía ni siquiera fuerza en sus deditos para poder pintar bien. Y ya hoy, un día, hoy o hace como dos o tres días, ya lo vi pintando bien, ¿verdad? Y yo decía, ay, Dios, no puedo creer cómo ha crecido esta criatura, ¿verdad? Y para mí eso es maravilloso. Claro. Entonces, yo siempre, esos días que uno amanece, que, de ahí, porque a todos nos pasa, ¿verdad? ay, que no quiero estar en la cama un rato más, o ah, tuve un mal día, o me duele la panza, o lo que sea, ¿verdad? Esos días yo siempre trato de pensar en. en, en en los niños, ¿verdad? En que los niños eh, son mi inspiración para ir a trabajar, ¿verdad? Y, y cuando, cuando ellos me dicen cosas, ¿verdad? Digamos, yo ahora que, que lo que enseño es español y yo en la escuela, eh, de las responsabilidades que tengo es abrir el carro de cada uno en las mañanas, porque en la escuela donde yo trabajo no hay bus, que es muy particular en los Estados Unidos porque todo el mundo va en bus Ay, a la escuela, Dios. mi escuela no. <laughs> Entonces, sabemos un grupo de docentes que abrimos las puertas de los carros para que los niños se bajen. Y para mí es genial, cuando yo abro las puertas y ellos no me dicen... Los llevan los padres. Sí. sí. Cuando ellos no me dicen good morning, sino que me dicen buenos días, mis Catalina, y yo ellos, ay, me están diciendo buenos días, ¿verdad? O hola. Claro. O hasta mañana, ya cuando... Porque la tarde es la misma historia, ahora yo les abro las puertas para que se vayan, ¿verdad? Entonces esas cosas a mí me, me, me llenan porque digo, ay, gracias, señor, me está poniendo atención, está aprendiendo, ahora no lo estoy haciendo tan mal, ¿verdad? Este... Pero para mí sigue, sigue siendo siempre lo más importante definitivamente esa empatía y esa conexión con ellos, ¿verdad? Entonces cuando claro. yo ando ahí por los pasillos y, y me abrazan y me dicen que me aman mucho y todo ese tipo de cosas, pues ahí es cuando uno se lo olvida los días malos, ¿verdad? Los, los claro. colerones que uno se lleva también en... Eh. Yo en el salón, eso lo tengo muy claro porque yo sí recuerdo también este, para mí a veces al, que uno se sentía mal o se sentía enfermo o algo, o sea, yo llegaba a la clase a mí se me olvidaba todo, ya yo ahí me sentía diferente, ¿verdad? Porque, porque uno decía estoy con, con niños que me necesitan y, y, uh -huh. y, y necesitan eso a veces no es que necesitan una transmisión de un conocimiento que lo pueden aprender en cual, no, es que necesitan alguien que les sonría, alguien que los reciba con cariño, alguien que los escuche, que te cuenten me pasó esto, me pasó lo otro ¿verdad? y eso es, es, es lo, lo lindo de lo que los de lo que los docentes hacemos y por lo que después nos recuerdan yo ya estoy pensionada, vos lo sabes ya yo trabajé, ya tengo bueno 37 años de estar en en, en educación y de vez en cuando cuando me topo algún alumno ya grande y que a veces ni los conozco porque ya ahí tengo alumnos ya grandes este, y, que me, y que me dicen yo, yo recuerdo cuando usted tal cosa, cuando usted tal otra, esto lo hace uno sentirse. Como más que inspirado y más motivado para seguir todavía haciendo cosas como estas que hago yo. Claro, claro, <laughs> bueno, claro, totalmente, totalmente. Hay, hay una anécdota que yo siempre cuento y me gustaría compartirla porque, bueno, yo tengo muchas, pero de, precisamente de esto, de las cosas que nosotros, de las pequeñas o grandes cosas que podemos hacer por los estudiantes y que a veces ni nos damos cuenta todo lo que esto a futuro puede significar. Uh -huh. Yo tenía un estudiante. En una escuela, eh, que el niño este era siempre andaba muy serio, de hecho, siempre andaba con el ceño fruncido, como enojado. Y más bien las compañeras me hacían gracia porque decían: Es que es un amargado. Y yo, a mí me, me, me costaba como ponerle esa etiqueta, ¿verdad? Yo decía que es raro, algo. Él nunca sonreía y era un chiquillo muy lindo. Y yo siempre que me lo topaba en el pasillo, yo le decía: Fulanito, Sonría, usted es muy lindo, sonría y, y se lo decía todos los días que me lo topaba en el recreo y, y llegó un momento después de algún tiempo donde ya él me veía y ya empezaba como a hacer una media mueca, ¿verdad? Y, pero la cosa era no toparme de frente serio y hasta que lo, lo logré y ya, ya él sonreía y sonreía. Pues a los años, y te estoy hablando Cata de hace tal vez unos cuatro años, estaba yo en un supermercado y yo veía a un muchacho, guapísimo, <laughs> eh, eh, ya grande, podía tener casi tal vez unos 40 años, que me volví a ver y me sonreía. Y yo decía, no, no puede ser que, que me esté dando... Me pelo, está no, cerrando no ser, el ojo, sí, sí, sí. Debe sí. ser, O sea, a mí yo inmediatamente hice clic y yo dije, debe ser algún estudiante. Entonces yo me acerqué inmediatamente me dijo... Eh, él me decía niña Yolanda, porque me acuerdo que me decía niña Yolanda, aquí en Costa Rica usamos todavía, el, eh, ya no tanto, pero en ese momento sí, y él me decía, ¿usted sabe quién soy yo? Con solo que le vi los ojos y con solo que le vi esa sonrisa y con solo que la, yo eh, eh, le dije, claro, sos fulanito de tal, pero el cuento no queda ahí, esto lo he contado en otros programas, porque, y, y, pero es muy propio para este porque él me dijo... Yo a usted la recuerdo por muchas cosas. Usted a mí me enseñó muchas cosas, pero sabe qué es lo que yo más recuerdo de usted. Usted me enseñó a sonreír y eso para mí es más significativo que algún estudiante me hubiera dicho: "Usted me enseñó a leer y a escribir, usted me enseñó a dividir y yo no había podido con nadie". O sea, eso eso es realmente lo que para uno lo que vos decías. Eso es lo que inspira a un docente a inspirar, ¿verdad? El, el ver lo que cada quien necesita, que si a alguno le gusta el café, bueno, hey, vamos a hacerle café, que si al otro eh, le gusta de vez en cuando levantarse dentro del aula porque está cansado y, y estirarse o caminar, permitirle hacer eso, ¿verdad? Es, es ver al alumno eh, como, como persona. Como una persona, exactamente. Y entonces, Cata, si nos vamos al otro lado, porque ahorita podemos hablar un poquito más de eso, pero como para llevar un hilo. Que entonces, más bien, ¿qué desmotiva a un docente? ¿Qué podría ser algo que usted diga, uy, qué desmotivación por más que yo? ¿Qué? ¿Qué? qué <laughs> que esta pregunta es, es bastante complicada, ¿verdad? Porque, como te dije, Jolie, yo, pues obviamente tengo mis días y hay días que lloro y la paso muy mal, ¿verdad? Y porque, no sé, los chicos se portaron muy mal ese día, ¿verdad? Y yo, yo pasé enojado el día, lo que fuera. Y aún así, al otro día es como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Entonces, Gracias. no es, me, se me complica mucho como responderte que puedes motivar completamente a un docente, ¿verdad? Como para que tira la toalla y diga, este, ya, ya no quiero más estar en esto, ¿verdad? Tiene que ser una persona pues que no tiene esa vocación, no sé, ¿verdad? O que lo de la educación no era lo suyo. Yo sé que hay maestros que los desmotiva mucho el, el personal administrativo, ¿verdad? Yo comento mucho ahora en mis historias de, de algo que me gusta mucho de mi escuela ahorita es que yo siento mucho apoyo de la parte administrativa. Nos uh -huh. chinean mucho, nos toman mucho en cuenta ahora, entonces la gente me dice mucho eso, ahora Ay, qué bonito, aquí el director ahora no, ni lo vuelve a ver, o la directora, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, siento que eso pueden ser las cosas que los motiven, como factores externos del aula, ¿verdad? Yo, claro. A todas nos ha pasado, por supuesto, que, que hay algún niño o algún estudiante que uno trata de entrarle por arriba, por abajo, por todo lado, y no, 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 ¿verdad? Este, de ahí no hicimos clic nunca, no hicimos conexión, por más que lo intentamos, ¿verdad? Y yo no creo que eso esté mal, de ahí a veces pasa, ¿verdad? pero aún así seguimos amando nuestra profesión, ¿verdad? Pero usted Entonces, acaba de decir algo que yo comparto, y yo, y yo creo que. Casi que no son los estudiantes lo que nos desmotivan, a veces son otras cosas, a veces uh -huh. tristemente hasta los mismos papás, uh -huh. eh, los mismos compañeros, ¿verdad? Que a veces uh -huh. uno está haciendo cosas y que ellos no entienden, ¿verdad? Eh, a veces el mismo personal administrativo, llámese directores, llámese coordinadores, llámese como se llame, ¿verdad? Pero casi que no es. Casi que no son los, bueno, casi no yo casi que diría que no son los estudiantes lo que nos desmotivan, sino uh -huh. factores externos a nuestra labor que son los que nos hacen y, y ahí es donde tenemos que decir, no, no, no importa, de ahí este, si a él no le gusta lo que yo estoy haciendo y yo yo estoy tranquila y contenta porque yo creo que esto es lo que estoy lo que y que esto no nos impida seguir haciendo las cosas bien y es, es lo que a veces creo que es que es como difícil, ¿verdad? Es la parte como Sí, he oído mucha gente quejándose por de tanto papeleo administrativo y ese tipo de cosas. Eh, hay cosas que uno aprende con los años de la docencia, ahora, porque yo me di cuenta con o me doy cuenta ahorita que de, la, la persona que está en la clase y la que maneja su clase y todo es usted, usted es la que crea esa comunidad, esa familia, ese círculo entre usted y sus estudiantes, ¿verdad? Entonces, yo no estoy diciendo que es que no haya que tomar en cuenta este. El, de los superiores de uno, ¿verdad? O que uno diga un día, ah, ya no voy a planear nunca más, o no voy a presentar papeles, o lo que sea. No, no, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero a veces nos estresamos demasiado por cosas que están dentro de nuestro control, porque al final nosotros somos los que estamos ahí en la clase con los chicos, claro. ¿verdad? Gata, tenemos aquí unos comentarios, qué lindo, y tenemos que leerlos porque de eso se trata, y qué lindo, más bien mm. agradecer a las personas que están acá y que sigan comentando todo lo que quieran mientras esté el programa. Uh -huh. Diana Sandelgado dice, "A Cata se le adora, se le respeta, <laughs> se le admira por uh -huh. la perseverancia increíble que tiene, la admiro muchísimo. Es mutuo, yo también." <laughs> uh -huh. Edgar Palma Solorza nos dice, "Hola Cata. Tío orgulloso de todas las habilidades que te da Dios para la educación. No hay duda que eso te hace crecer como educadora cada día." Gracias, tío. Marianela Prieto Brizuela dice un ejemplo de profesional que trabaja con el corazón y un excelente ser humano. Antonio Alvarado Castillo nos dice lindo tema que pocas veces se trata y es fundamental en las relaciones positivas con los alumnos. Uh -huh. Y Roger... Cristian Soto Palma dice: Muy orgulloso de mi hermana Catalina uh -huh. Alfaro. Así es que esos uh -huh. son los comentarios que tenemos hasta ahora. Uh -huh. eh, bueno, sigan, sigan poniendo cosas lindas. Uh -huh. <laughs> y, y, y invitarlos a también, bueno, eh, recordarles antes de, de terminar que el programa, para los que no lo pueden ver ahorita en vivo, el programa inmediatamente que termina ya queda grabado. Pueden ingresar a voces por media calle y ahí lo pueden ver todas las veces que quieran. Así es que. Uh -huh eso. Uh -huh. Tenemos otro aquí, lindísimo Soto Díaz. Roger dice: Te amo, hija. Bendito uh -huh. Dios. Uh -huh. Así es que, Catita seguimos hablando de, de inspiración, motivación, desmotivación. Cree usted, Cata, eh, que parte de la desmotivación o, o la o en la, falta, en la falta de deseo de inspirar de un docente podría ser porque la labor del docente o la profesión del docente tal vez eh, debe dignificarse, ha perdido su valor como profesional. Hay personas que dicen frases como, Ay, cualquiera puede ser maestro, o es que los maestros son unos vagos porque tienen vacaciones o porque tienen y no ven, bueno, todo lo que ustedes ya sabemos, o es que los maestros, tantas frases negativas que se ven, ¿qué han hecho? Que nosotros mismos o algunos, porque bueno, yo no, pero algunos maestros se sientan menos profesionales y hay entonces que hacer algo para dignificar un poco esta noble profesión, como le digo yo. Totalmente, Yoli, totalmente. Yo no sé por qué eh, la profesión del maestro es tan desvalorizada. Es rarísimo, ¿verdad? Que, que vos decís, sin, sin, que, sin querer este decir nada en contra ni nada, pero. Si vos decís sos maestro, si vos decís, ah, soy doctor o algo así, ah, oh, ¿verdad? No, no sé cuál es la diferencia, ¿verdad? Claro. Este, eh, y todavía uno escuchaba antes decir historias, ¿verdad? Que, que mi, mi propio papá, ¿verdad? De que si, uno, de que si él, Dios guarde el llegar a la casa a decir que la maestra algo, porque la mamá lo linchaba, ¿verdad? Este, y todas esas cosas El ya no existen, Excepto que existía antes. ¿verdad? ¿verdad? Más ¿verdad? bien ahora, nosotros tenemos que tener un gran cuidado de cómo vemos, cómo decimos, qué hacemos y todo, ¿verdad? Porque, porque los padres de familia, este, no todos, pero algunos, ¿verdad? Este, de, eh, son demandas, ¿verdad? O ustedes, usted es un agresor porque volvió a ver a mi hijo de tal manera. ¿verdad? Y que no se malentienda, ahora, eso yo no quiere decir jamás de que, de que yo esté a favor de. Del irrespeto hacia los niños, ¿verdad? Es todo lo contrario. Ahora, pero sí creo que se, que, se, que se desvaloriza totalmente. Yo recuerdo que en muchas reuniones de, de padres yo les decía a los papás: Vean, papás, si yo les mando a decir algo o, o lo que sea, y ustedes por alguna razón no están de acuerdo, yo les agradecería que ustedes hablen conmigo directamente y expongamos las partes, a ver qué, pero no hablen en contra mío delante de sus niños, ¿verdad? O no digan cosas ahí este, que no vienen al caso porque eso me hace a mí perder autoridad, ¿verdad? Si ustedes no están de acuerdo, ustedes le pueden explicar al niño por qué, por qué no están de acuerdo, pero los niños todo lo cuentan, ¿verdad? Entonces los niños contan, ah, pero si sí, mi mamá dice que usted está loca, ¿verdad? O, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Y, y sí. los niños crecen cre, creyendo ese tipo de cosas porque es lo que escuchan, ¿verdad? Eh, los maestros. Eh, eh, han luchado por muchas cosas, ¿verdad? Este, sabemos lo que, lo que son de esforzados de, para ir a huelgas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Para luchar por sus derechos. Y sí, tristemente la gente los ve como los vagos, no están haciendo nada, se están robando el salario, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando no estamos en una huelga o lo que sea, igual, a por si sí ese trabajo maestro es medio tiempo, es un jamón, ¿verdad? Como Así dicen es. por ahí. Este. Y, y, y no, no, no es verdad, o sea, ser maestro no es nada sencillo, gracias a Dios que existen esas, esas vacaciones porque necesitamos definitivamente ese descanso mental, ¿verdad?, todo el tiempo, este, y yo siempre trato de, de, de en mi página, sobre todo, de empoderar mucho a los maestros, ¿verdad?, de que, se, de que nos empoderemos mucho de nuestra profesión, de que hablemos de nuestra profesión de la manera más orgullosa, ¿verdad?, de que claro. le hagamos entender a la gente, ¿verdad? Que, que nuestra profesión es muy loable, muy importante, ¿verdad? Sin dejar de lado la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Yo precisamente ayer ponía un post en la página que decía este, que seamos ese maestro que sus estudiantes van a recordar cuando estemos cuando estén viejos, ¿verdad? Y Así por es. cosas buenas, ¿verdad? No, no el típico maestro de que ah, ese aquel maestro no me ponía atención, no solo me mandaba boletas todo el tiempo, ¿verdad? Claro. Este porque obviamente nuestra labor este, conlleva mucha responsabilidad, pero si al final nos convertimos en los psicólogos, en Todo. el papá, la mamá, la niñera, la maestra, el que escucha, ¿verdad? y, y sí, sabemos como docentes, la cantidad de dinero que gastamos, ¿verdad? Los chicos en materiales. Y en otras cosas, ¿verdad? Y los que nos gusta ir más allá, que pues, tenemos un alumno de muy bajos recursos, buscarles y, o hacerle la super fiesta de la alegría, entonces buscar padrinos para la fiesta de la O sea, los maestros siempre estamos muy involucrados en muchísimas cosas, ¿verdad? Y, y si a un alumno le pasa algo, nos duele y lloramos y todo igual, ¿verdad? Porque se convierten en nuestra familia, ¿verdad? Entonces. Y no se nos puede olvidar nunca lo importante de nuestra profesión, jamás sentirnos avergonzados, ¿verdad? Ni, ni nada, y más bien irnos empoderando poco a poco, ¿verdad? Que, que la gente vaya entendiendo, porque no sé en qué momento pasó eso, ¿verdad? ¿En qué momento bueno, pasar? Katita, mira, aquí tengo otros, otros, ahí le puse uno muy lindo y yo ¿Sí? sé, yo sé que es. aquí estoy, dice mi amor, ya pude entrar, estoy feliz de que en este programa me siento muy orgullosa. Tenemos otro de Magali Palma, mi amada sobrina, un ejemplo de maestra que ama a los niños y todo lo que hace, tía te ama. Y Esteban Alfaro nos dice la mujer más linda del mundo. Así es que yo, este, sí, Esteban, ella es linda por fuera y por dentro. Yo soy testigo de eso. Y seguimos hablando con la profe Cata. Cata, eh, hay muchos muchos factores que desmotivan y, y Ah, tenemos que hablarlo de que a veces hasta el factor económico es un factor los maestros y no es solo en Costa Rica porque yo he visto que las huelgas por el salario son en todas partes sobre todo en Latinoamérica he visto verdad yo uh -huh. sí sé que hay países de Europa donde sí los los docentes son muy reconocidos eh, como profesionales y también muy bien pagados eh, en Latinoamérica no no pasa mucho eso y, y no, de, no de ni, nada, aquí, es ni aquí ni aquí Jolie porque te voy a contar, obviamente el salario aquí es mucho mejor si lo comparamos con el de Costa Rica, pero, pero cuando lo ponemos para, este, en paralelo con el costo de la vida este, y por cosas que yo he ido aprendiendo estando aquí, el, el salario del docente es el más bajo de muchas profesiones, ¿verdad? Entonces aquí también se lucha por eso. Y, y, y es por eso, porque todavía, hablando de eso de la dignificación, todavía no hemos logrado como que la docencia se vea como una profesión que está como decías vos, paralela, que no tiene por qué ser ni más ni menos que la profesión de medicina, de derecho, de cualquier otra. Y vea qué bonito este mensaje que nos pone por aquí Antonio Alvarado, que tiene mucho que ver con eso. Dice, leí en una ocasión por ahí que en Japón el único súbdito que no debía ofrecer sus respetos al emperador es el maestro. Ajá. ¿Cierto o no todas las sociedades de, deberían reconocer que nadie llega a ser el profesional que es? Sin al menos un maestro detrás. Esto me encanta, porque esto de verdad, los que nos sentimos orgullosos y por siempre, y como digo yo, soy dos, a mí me preguntan usted qué es, yo digo maestra y maestra por siempre y para siempre. <laughs> y si volvieran a ser, volvería a ser maestra, porque esa es mi, mi profesión y mi vocación. Exacto. Cata, antes de porque ya el tiempo corre, ¿verdad? Y el tiempo se pasa volando. Yo quiero que usted nos cuente un poquito de lo que usted hace, de lo que usted está haciendo en este momento y las razones por las que todo este montón de personas que están acá y, y compartiendo y muchas más que no han ingresado pero que van ingresando acá la consideramos a usted una docente que inspira. Cuéntenos de su página, qué es lo que usted hace desde su página y también de y, algunas cosas que a usted desde su página la inspiran y la y a veces la desmotivan, porque también si tiene que decirlo, aquí está su espacio. Muchas gracias jolie Cuando yo me vine para acá, este, yo había recién creado la página de la Profe Cata en Costa Rica, pero no le había dado como mucha pelota por falta de tiempo. Entonces, cuando yo me vengo para acá, el primer año que yo estaba acá, este, le empecé a dar más vida y la página nació. Mi motivación principal hablando de eso era ayudar a otros maestros y compartir un poquito de mis conocimientos y darles tips o lo que fuera que yo veía que eran funcionales en mi clase y yo decía, bueno, yo quiero compartir todo esto con otras personas, ¿verdad? ¿Qué más que de que las redes sociales? Y en ese momento las redes sociales no era tanto un como ahora, ¿verdad? Y entonces este, de ahí la página comenzó a crecer y a crecer y a crecer este, hasta que una, una colega me, me pregunta y me dice que si yo le puedo ayudar con... con con los planeamientos y esas cosas, verdad. Yo te voy a ser muy honesta, Yoli, en, en cierto momento yo me quedé como, ¿cómo, cómo? cómo pues, de qué me está hablando esta maestra, verdad? Uh -huh. Luego ya ella me explica, verdad, y me dice, Cata, es que yo tengo esta X, Y, Z situación y muchas maestras que me fueron contactando después también me explican, verdad. Muchas viven muy largo de su casa. De hecho yo recuerdo una compañera que, que salía con la, en la madrugada y llegaba de noche porque vivía muy largo, viajaban por horas, verdad. Este, muchas maestras cuidando a un familiar enfermo, muchas maestras que tienen que llegar a la casa a atender a sus niños y de todo y bueno, no haya tiempo para nada. Y ellas me decían, "Cata, es que si usted nos puede dar un empujón, ustedes no sabe cuánto nosotros se lo agradecemos, ¿verdad?" Y entonces de verdad yo empecé a crear material para los maestros, ¿verdad? Que yo les vendo pero uh -huh. como, como te decía Yoli, mi, mi inspiración inicial era compartir, ¿verdad? Entonces yo ahora hago una combinación y de las dos cosas. Y porque tengo que hacerte aclararte ahí porque usted todavía lo hace. Sí. Hay, hay alguno que vende, pero hay muchísimo que comparte y desde todo su amor y de todo y, y que muchos se ven y, o nos vemos beneficiados de eso. Así es que eso es Exactamente. importante. Exactamente, entonces como, como, como yo tenía eso, ¿verdad? Entonces yo hago las dos cosas, ¿verdad? Uh -huh. Honestamente, yo pues vendo mi material que gracias a Dios tengo que decir lo que nos va muy bien que, que empecé yo solita y ahora somos seis personas ahí y eso es parte de las cosas que me inspiran claro. porque por ejemplo mi familia se ha visto beneficiada porque es un es un negocio familiar mi familia se ha visto beneficiada y una de mis mejores amigas carito te amo este que somos amigas desde la niñez entonces la considero mi familia también este carito todos los días me yo le agradezco a ella todos los días todo lo que hace por mí ella me agradece a mí todos los días ¿verdad? entonces Realmente la cosa empezó como algo muy pequeño, ahora y sigue siendo algo chiquito, pero yo me alegro de que de que muchas personas se hayan beneficiado de eso. Entonces, uh -huh. eh, al mismo tiempo, pues yo seguí compartiendo material y todas las semanas trato de subir material gratuito, verdad, y les voy a ser muy honesta, ese material puede andar por todo lado, porque esa es la intención de ese material. Claro. De hecho, por medio de ese material, hablando de cosas que me inspiran, he conocido mucha gente fuera de Costa Rica, fuera de los Estados Unidos, he conocido un montón de colegas de España, de Chile, de Qué Colombia, beces. de Perú, de México, ¿verdad? gente que me, que me escribe. Y para mí es súper bello pensar que mis materiales los están usando niños de otros países, ¿verdad? Claro. Y me mandan fotos, me mandan fotos. Vea, Cata, lo que hicimos con lo que usted hizo y todo. Bueno, y eso, yo me no pienso en eso hasta que me hagan de llorar, ¿verdad? Yo a veces quisiera dedicarme solo a eso, pero no puedo todavía. Algún ¿verdad? día, tal vez. ¿Verdad? Y entonces ese material sí, que ande por todo lado. Pero resulta, hablando de las cosas que nos desmotivan, es que el material que yo confecciono para vender este, hay gente que se aprovecha de esta situación y este no lo compran, dice que para uso personal y luego ellos lo revenden también. Y el asunto ha llegado ya a unos niveles increíbles, verdad, porque mi material tiene logos y de todo, y les quitan los logos, verdad, y este lo venden a nombre de ellos, lo venden a unos precios ridículos, perdón, pero es verdad, este porque el material lleva muchas horas de trabajo y básicamente lo que nosotros cobramos es ese tiempo que nosotros este, pasamos en eso y ellos lo venden unos precios que, que yo digo cualquier, cualquier otro compañero colega sabe que nadie va a vender ese material por ese precio si, no, si está hecho por ellos mismos verdad claro lo venden a ese precio porque para ellos es muy fácil de nada más dar clic y, re, y reenviar sí ¿verdad? y a mí misma me ha llegado mi propio material verdad yo misma he comprado mi propio Usted material mira, se lo ha comprado yo misma lo he comprado ahora sí. y entonces esa parte sí sí es muy triste claro, yo lo, lo he denunciado sí. muchas veces en mi página y probablemente y, lo tenga y muy, que seguir haciendo muy, muy triste lo que voy a decir y espero no no caer mal con esto pero muy propio de, de, de docentes que no son precisamente docentes que inspiran porque con eso eh, son actitudes que no tienen por qué o sea porque como vos misma lo, lo, lo dijiste al, al principio eh, qué bonito los docentes apoyarnos ayudarnos y todo pero pero no 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 simplemente aprovecharnos de lo que los otros hacen porque esos mismos materiales vos qué lindo que que, que, que incluso algunos eh, digan qué bonito, lo tengo como, como fuente de información, pero yo puedo ponerle mi, mi propio sello, puedo agregarlo, claro. puedo cambiarlo, ¿verdad? Yo me imagino que esa fue la idea inicial tuya, ¿verdad? Eh, ahora, el que simplemente, de, como lo hacen hasta muchos alumnos este, eh, de colegios y universidades, que es nada más copiar algo y dejarlo tal cual sin ponerle, ¿verdad? Eh, hay mucha gente que es así, pero. Pero sí que triste eso, Cata, porque de ahí parte de, la, de lo que con tanto amor haces y que como les decía, y creo que es importante este, recalcarlo, eh, lo que vos vendés es que se hacen todo tu derecho porque el trabajo, ningún trabajo se regala y que aún así eh, vos regales muchísimo, muchísimo, porque hay mucho del que vos regalás y de todo, este... Que, la, que hay personas que no, no sepan valorar eso, ¿verdad? Y eso definitivamente y, les y y, y y sí, Jolie, entre las cosas que más triste me pone es precisamente eso que estaba diciendo, que son docentes, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que son docentes, incluso hasta directores de escuelas, ¿verdad? Se prestan para esto. Eh, y entonces yo me pongo a pensar qué tipo de docente hace este tipo de cosas, ¿verdad? Claro. Eh, sí, es, sí, es, sí, es muy triste y obviamente sí nos vemos afectados. Yo y, y la gente que está conmigo, y no solo yo, yo tengo otros compañeros que también se dedican a esto mismo y a ellos también les pasa, por eso lo hemos denunciado entre todos, ¿verdad? Y siempre hablamos de una competencia sana, porque yo siempre digo, no, si eres, vos es, hacer es, tu material y venderlo, hágalo, ¿verdad? Es como el que quiere ir a comerse una hamburguesa McDonald's o Burger King. Claro, no hay, pero es de lealtades, no sé de lealtades. Eh, y, y eso pasa... Eh, 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 es curioso porque yo creo que no pasa en otras profesiones que no sean las ligadas a la docencia y también eh, ahí está... Eh también parte en la, en la parte de las artes, le está pasando mucho en este momento. Eh, yo se lo digo porque yo lo sé por mi esposo que es músico, ¿verdad? En este momento, muchas personas están un poco mmm, paralelo a, a esta situación que hacen esta gente, aprovechándose de que quieren por tal vez llevar música en vivo a algún lugar, pero no quieren pagar. No quieren pagar por el trabajo que está haciendo esta persona. Y casi claro. que le dicen, no, no, venga y toque día gratis para que se dé a conocer. Pero resulta que, así como vos ya no necesitas darte a conocer porque ya requete re, que te conocen y saben el trabajo que haces, hay personas que se aprovechan de eso, ¿verdad? Y, y vea, tenemos aquí un comentario al respecto de eso que nos dice Antonio Alvarado, perdón, pero un maestro que le roba sus derechos de autor, en el fondo desvalorizan con su actual la profesión que dicen tener y la convierten en un, sub, en un simple bien de consumo. Qué triste, por supuesto. Así es Yo, que... Lo, lo que hemos tratado ahorita, Yoli, es como llamar la atención de la gente de que no compre este material, uh -huh. ¿verdad? Porque probablemente va a seguir pasando, pero le decimos a la gente, no compre material revendido, ¿verdad? Porque... Si a mí me llegan y me ofrecen un material en mil pesos, yo obvio que ese material, es, es, o sea, estoy casi segura que es revendido. Entonces uh -huh. no se preste, verdad, no se preste a, a ayudarle a estas personas que están haciendo ese trabajo desleal, verdad. No. Entonces no, es no. como esas campañas de antes que decían, este, no a la piratería. Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer. Igual. Sí, uh -huh. sí, no, no, no. Y muy triste porque, bueno, eh, yo sé que en el caso tuyo. Esto no va a ser una, algo que te desmotive, porque más bien esto te va a ayudar. Sí, por supuesto que, hay que, hay, que ver, hay, hay que actuar, porque esto no es algo que no se debe hacer, pero esto no te va a desmotivar para seguir haciendo todo lo lindo y seguir compartiendo, porque lo has, lo has seguido haciendo. Pero, pero a otra persona sí podría desmotivarlo. Y, claro. y, y no solamente eso, digamos cómo estas personas no piensan que tal vez para, para algunas personas. Eh, que no es tu caso, pero tal vez es la única fuente de ingresos, tal vez, ¿verdad? Es una fuente de ingresos en un momento que alguien que tal vez está haciendo algo parecido a lo tuyo, eh, haciendo algún otro tipo de material y vendiéndolo y todo, trabajando, eh, dedicando horas de esfuerzo para, para tener algún, algún este dinero, ¿verdad? Y que otras personas dicen. sencillamente a, a veces la persona te, tiene que dejar de hacerlo simplemente porque y no es justo que otro le, le esté robando sus claro, cosas. Claro, ¿no? claro. Pero, Catita, no, que esto no te desmotive porque mm. somos muchos los que, los que sí nos beneficiamos de todas las cosas lindas que vos y tu equipo, ¿verdad? Porque hay que reconocer también. Y quiero comentar, Jolie, de, 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 bueno, de estas cosas que vendemos, pero también este yo ando por todo lado hora, entonces el material que compartimos en, en las redes, eh, yo tengo mi canal de YouTube, ahí hay muchos cuentos infantiles, tengo toda la lectura completa de pantalones cortos, estoy haciendo toda la lectura completa de verano de colores, ¿verdad? Todas estas cosas porque yo siempre las pienso para ayudar a los maestros en su labor, ¿verdad? Tengo mi podcast, ¿verdad? En donde cuento un poquito ahí de mis experiencias mi blog, ¿verdad? También hay... O sea, entonces yo trato de llegarle a la gente por todo lado, ¿verdad? Porque no a todos nos gusta lo mismo, a algunos nos gustará andar ahí en las redes, a otros nos gusta leer, ¿verdad? A otros nos claro. gusta más oír, ¿verdad? Entonces ahí, este, y esas cosas me, me llenan muchísimo, me llenan muchísimo porque yo quiero que la gente se enamore de esta profesión como estoy yo enamorada de esta profesión, ¿verdad? Entonces yo siempre lo hago pensando en eso, verdad, que en, en, volviendo en esa parte de empoderar al maestro y todo, verdad, de que este, estén muy muy enamorados de, de esta profesión y dan todas las cosas y las satisfacciones, verdad, que te traen a la vida. Sí. No no y bueno no sé si alguno de los docentes eh, que ha hecho esta esto eh, con tus materiales nos esté viendo o nos pueda ver después porque como te digo este programa llega después. Eh, esto no es un asunto de, de regañar a nadie, ni de, ni de juzgar a nadie, pero sí como, es como un llamado, como un llamado a que de verdad, si sí, todos podemos ser docentes que inspiran, pero para ser docentes que inspiran, tenemos que también a, eh, poner, poner un poco, no mucho de nosotros mismos, sino solamente, eh, es, es como un poco esto de, de, de ser luz, sin necesidad de apagar la luz del otro, otro sino ajá. más bien robar, si sí podés robarle un poquito o compartir eh, la luz que tiene el otro para vos también ser un poco luz, pero no apagando la del otro ni, ni, ni minimizando los esfuerzos que el otro hace, porque sabemos que a todos nos cuesta y a todos nos ha costado. O sea, es esto que vos haces, yo me imagino que son horas de horas de, de trabajo, eh, aparte de que ya tenés tu otro trabajo, tenés... Que atender a tu familia y todo, y, y que la gente no, no valore esas cosas es triste. Entonces, eh, seamos docentes que inspiran porque, porque podamos ver en los demás un ejemplo. Claro. Podemos tomar esas ideas como ejemplo pero no, no robárselas del todo, sino simplemente tomarlas eh, cuando, cuando vos decís, bueno, sí, este, esto se los regalo, por supuesto que sí, ¿verdad? Esto, eh, pero pero me, me contabas el otro día que una señora, una docente muy, de verdad, muy consciente te, te llamó para preguntarte, ¿este material yo lo puedo utilizar? Entonces, es, ¡Qué eso, belleza, ¿verdad? Usted, sí. ¡Qué belleza! Vale que todos fuéramos así, ¿verdad? Pero, bueno, Catita, eh, ¿Qué más, qué más nos querés contar sobre tu, tu página, invitarnos a que sigamos viéndola, porque vos vas a seguir poniéndonos cosas muy lindas y con. Sí, bueno, los que si no alguien no me sigue en Facebook me cuenta como la profe Cata ya y, te en las, montones, y, y, en, y en Instagram también como la profe Cata, ¿verdad? Sí, y ahora sí. lo más lo más cercano que tengo es que si Dios lo permite la otra semana voy para Costa Rica unos días vamos a hacer ahí unas foticas para la, para precisamente para la página y estoy muy emocionada de que vamos a tener ahí un cafecito con unos cuantos colegas donde precisamente vamos a dar un tallercito con algunas este herramientas verdad para poder llevar este curso lectivo después de los niños de estar dos años en la casa durante la pandemia y todo porque probablemente este es un año muy caótico por eso porque los niños están fuera de rutinas verdad Muchos están muy atrás académicamente, es muy frustrante para el maestro, todo eso, ahora Y como maestros, pues, queremos ayudarles por todos los ángulos y de todo. Entonces, vamos a dar un tallercito enfocado un poquito en, en, en dar herramientas para poder sobrevivir este año, ¿verdad? <laughs> Post-pandémico. Okay. Este, y, y, perdón, para que nos cuentes un poquito de, de eso, tal vez todavía se pueden inscribir algunas sí, personas. Sí, todavía hay campo para el cafecito. Es en, es en Heredia. Uh -huh. Lo hicimos en Heredia, mucha gente me dijo, profe, ¿por qué no vino a San Carlos? ¿Por qué no vino a Guanacaste? Bueno, ya quisiera yo hacer como una gira, pero no podía. Es, es, es la ciudad más linda de Costa Rica. Es en Heredia, sí, en, en el Café Entre Nous, ¿verdad? Este, es a las 3 de la tarde, de 3 a 6, el martes 29 de marzo, vamos a estar martes por ahí. 29. Eh, si quedan todavía unos cupos, pueden contactarse con Carito al diez 1016 Okay. Si quieren participar de, 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 de este tallercito y café, obviamente no podía faltar el café porque los que me conocen saben que Cata toma mucho café. Entonces, de hecho, por eso le puse a la charla un cafecito con la profe Cata. ¿verdad? Es un compartir, para un Ajá. compartir entre, entre docentes. Entre principalmente, docentes sí. Pero igual si alguien no es docente, sí, quiere una, ir, puede una ir. señora me preguntó y me dijo, ¿cata solo para docentes? Y yo le dije, si usted quiere ir, mamá, usted puede ir, porque claro. la verdad es que todo lo que vamos a hablar le sirve a todo el mundo. Okay. ¿verdad? Y, la, y la parte de, de, de socializar y de tomarnos un cafecito a todo el mundo le sirve también, ¿verdad? Entonces yo encantada, este, las personas que nos quieran acompañar, por ahí vamos a estar. ¿Sí? Dice aquí Mafa Mode, así dice, así lo, lo, como dice, no la conozco personalmente, pero sí la sigo en Facebook. Aprovecho para agradecer sus aportes y bendiciones. Ve qué lindo, Cata. Es, esas son las cosas que sí se sí inspiran y motivan, ¿verdad? Así es. Bueno, estamos ya casi por terminar este programa. El tiempo pasa volando, hay muchísimo que hablar. Yo creo que podemos tener otro espacio ya con otro tema, eh, Cata. Tienen muchísimas cosas que, que aportar y que contarnos y que y que podemos aprender de ellas y es que en otro momento podemos compartir tal vez eh, unas últimas palabras que quieras este decirnos eh, a los docentes como para para decirles sí se puede sí se puede ser docentes que inspiran sí, pero sí hagámoslo sea. bien <laughs> sí. pero hagámoslo bien sí 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 puede sí se puede este siempre eh, piensen en esa responsabilidad, verdad, que tienen, eh, que ustedes marcan vidas. Me encanta porque un día de estos vi un post que decía por ahí, ¿tú qué haces? Y decía yo siembro, siembro semillas, verdad. Y entonces Ajá. me encanta porque todas las cosas que hacemos van a inspirar a nuestros niños, van a marcar a nuestros niños, verdad. Y esos van a ser los hombres y mujeres del mañana, verdad. Entonces eh, estén muy orgullosos de su profesión. Siempre les digo, pidan ayuda si la tienen que pedir, eso no tiene nada malo. Pidan ayuda si tienen que pedir, si un día tienen que llorar y gritar, hágalo, no importa, ¿verdad? Todas esas cosas se valen, pero estén muy orgullosos de, de su docente, de su profesión y ténganlo por seguro que siempre van a haber personas marcadas por ustedes, ¿verdad? Nada más de que estemos conscientes de que esas marcas sean marcas positivas, ¿verdad? Para todos, es. esos, todos esos niños. Eh, el. el el camino de la docencia eh, no acaba nunca, nunca acabamos de aprender. Los niños no saben esto, pero aprendemos más nosotros de ellos que ellos de nosotros, ¿verdad? Es cierto. Y es, es, es una bendición realmente que lo es. Y, y que este compartir, como como lo que vos haces, y yo sé que también hay otras personas que también hacen cosas parecidas, sea eso, eso que vos decís, un compartir. No un, un aprender del otro, no un aprovecharme de lo que hace el otro, pero sí un aprender. Porque tenemos tanto que aprender eh, y entre docentes todos, todos somos tan valiosos y todos sabemos cosas distintas y, y todos eh, podemos eso, que sea un aprendizaje. Para Así poder es. ser docentes que inspiren tenemos que estar en constante aprendizaje Así y es. utilizando todas las herramientas que dichosamente ahora tenemos para innovar, para. Para, y, y con el objetivo de lo que vos decías, que es la principal fuente de inspiración de un docente, ver a nuestros estudiantes crecer. Así eso, es. Y con eso me quedo. Y quiero terminar con una frasecita muy linda de Nile, de, de Grace Tyson. Eh, dice, los mejores educadores son los que inspiran a sus alumnos. Así y, es. Bueno, yo... Te agradezco muchísimo. Muchas eh, gracias, Yoli, Encantada, aquí. encantadísima. Eh, nos, nos vemos eh, en Costa Rica el martes 26, ¿verdad? Este. 29, 29. 29, perdón. Sí. El martes 29. Eh, ya saben que ahí pueden eh, tal vez repetirles así rápidamente, Cata, para los que todavía quieran. Con carito diez, 61871016. Un cafecito con Cata Hola, para profe, Martes 29. De tres a 6. Muchísimas gracias, entonces, y muchas bendiciones. Un abrazo, Julie. Bye. Feliz instante.